Buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este es su programa Haciendo historia en tu comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al cañón del cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste, de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de los Mochis que perpetúa el hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, choy Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito. Que no ven por este medio. Hoy tenemos el tema Templo Parroquial de San Sebastián de Concordia. Dentro de lo que fuera el antiguo territorio de la Casa Vizcarra, el Pristino Marquesado de Pánuco, se encuentra la actual cabecera municipal de Concordia, el Añejo Real de Minas de San Sebastián. Ahí frente a la plaza principal, se ubica el extraordinario templo parroquial de Evidente Cuna Novo Hispana. Fábrica de sillares construidos del caudal pecunario del marqués de Pánoco, Francisco Javier Vizcarra. Para 1760, don Pedro Tamarán y Romerel registra un templo edificado como una obra de sillería, la cual contaba con un techo de zacate. Sin embargo, para su segundo viaje, el mismo Tamarán en 1767 lo describe como derrocado, es decir, en de probables condiciones físicas. Es probable que este se haya reparado o definitivamente reconstruido en fechas posteriores, pues la sacristía se construyó en 1785, como lo indica la cartela que se encuentra sobre el acceso de este espacio, y todavía para 1800 se continuaba la edificación con las obras del coro, inscribiendo la fecha en la parte frontal de la clave del arco rebajado que cubre y que abre el sotocoro. Incluso quedó la torre inconclusa debido a que quizás dos factores determinantes, uno, la decadencia sucedida de la producción minera durante el periodo comprendido entre 1798 y 1807, que luego se condujo con la inestabilidad política social derivada del movimiento de independencia. Y no existe hasta principios del siglo XX, cuando se realiza una intervención en el mismo campanario, ocurrido hacia 1909, que... Sobre, que sobre el zócalo que originalmente habría de recibir un segundo cuerpo para la torre, se le agrega el disonante remate al campanario. Pues este templo, probablemente una segunda historia del templo que describirá Tomarán y Romerel en las visitas realizadas en los años de 1760 y 1767, en el cual se habría comenzado en 1700, según la referencia de Yolanda Prats de Loaiza, situado por Vargas Lobo. La Iglesia de Concordia se comenzó en 1700 a raíz de la floreciente riqueza minera, la cual se supone terminada en 1765. Esta es la obra máxima de la arquitectura barroca en Sinaloa, no solo por su riqueza formal, sino también por su excelente labrado en piedra, edificación de sillería con una simple planta de nave rasa, donde el, el frontispicio de una exaltación a libre Repertorio formal barroco tan característico del norte de la Nueva España. El frontispicio es enmarcado en su totalidad por un par de estribos que se apoyan sobre amplios pedestales de forma bulbosa. Tiene un trazo bastante rígido, circunscrito dentro de la modalidad del barroco neoestilo y una composición genera generada por dos cuerpos cinco calles y un exquisito remate mixtilíneo. Delimitado por un pesado cornizo bajo mediante un escalonario que al final recarga sus extremos en elocuente roleo, que descansan delicadamente sobre los capiteles de cada estribo. En general, el estribo se expresa bajo un, una gracial apariencia que parte de una columna con capit capiteles de filiación corintia y un prolongado fuste enriquecido por tres listeles, de las cuales el del centro se engalana en forma de ondulantes meandros que al llegar al punto más bajo se unen formando un sencillo roleo sobre el pedestal. En el primer cuerpo de la portada principal, la calle central guarda la puerta de acceso, con un arco de medio punto, guarnecido por una sartas de florecillas que recorren. Las dovelas hasta llegar a cada uno de los salmers mismos que se apoyan en una imposta generada por sencillas molduras. Esta cornisa mente se apoya sobre unas jambas cuyas superficies cajeadas se encuentran ricamente decoradas mediante un exuberante desarrollo de roleos, con apéndices de evocaciones vegetales que al ir ascendiendo por la jamba surgen en forma de flor, de cuyo Corola emerge una singular figura alada que representa un pájaro sirena del cielo, más que una personificar a un quirubín, pues muestra el característico rostro humano coronado con un cuerpo de ave, que en esta y en este caso solo expone el dorso. La clave del arco se adorna muy probablemente con un, una tiara de papal o corona mariana, de la cual solo queda evidencias, la pequeña cruz que le habría servido de remate, además de una cruz un tanto in, inclinada, que aún permanece en lo que habría sido su costado derecho. Las enjuntas exhiben soberbios agrupamientos de ondulantes formas vegetales con hojarascas, piña y guías y videos. Las columnas que demarcan las calles extremas muestran fustes con estrellas muy amplias, mientras que las que enmarcan la calle central se exoneran con un extremado de listeles en diagonal entre tejidos ciñendo una gran variedad de motivos florales y vegetales en los claros rebomboides que quedan sobre el fuste. Estas columnas se apoyan en bases con una rica decoración vegetal y flores para los apoyos interiores, en tanto que para los exteriores aparecen pequeñas veneras y flores. Por su parte, los capítulos los capiteles son de la reminencia corintia donde las hojas de acanto y las volu volutas y flores de girasol se mezclan. Las calles laterales son ocupadas por dos pares de nichos muy esbeltos con pianas enriquecidas por elementos vegetales. Las que se encuentran en, la, en las dos calles interiores en tanto que las peanas de las calles exteriores lo hacen con un listel en meandro en cruces de lacería y hojillas. Además, se coronan con una ven venerias extornadas con un ramillete entrecruzado de flores. Solo las dos de las calles internas, asimismo ondulantes formas vegetales, flanquean los espacios vacíos. Donde habrían de colocarse las imágenes del bulto, apoyado sobre los capitales aparece un entablamento enriquecido mediante una serie de entablerillos sobre la superficie del friso y los cornucpios, además de motivos vegetales sobre los resaltos, que se integran en línea con los ejes verticales de composición. Por otra parte, en el centro del friso, sobre la clave del arco del acceso, aparece la representación en, en medio cuerpo de un ángel que sostiene entre sus manos una filactería con las alabanzas Ave María. El segundo cuerpo parte desde de, de lo alto, un alto y un banco que se exonera mediante guardamellates ubicados entre los resaltos que se apoyan las columnas. A su vez, estas guardamellates se adornan mediante querubines de hieráticas expresiones, rodeados por lacerías ojarascas y un pliegue que descuelga el centro de cada pendoncillo. Hacia el centro destaca un medallón ovalal con una imagen mariana, escoltados. Por angelillos que portan ogras filacterias, este segundo cuerpo es similar al primero. La diferencia estriba en un del desarrollo de la calle central, en la cual aparece la ventana coral en ondulantes abocados, circuidos además por un meandro lineal y flanqueado por tableros de márgenes sinuosas, ricamente ornamentada por un entramado de listeles diagonales y flores. El dintel de la ventana coral muestra una clave decorada con el escudo. Pontífice, tierra, tierra papal y la llave de San Pedro, entrecruzadas que parecieran estar sostenidas por un pequeño quirubín que aparece en el intradós. En el intra el entablamento muestra que el friso, una exuberante decoración de hojarasca, lacería, roleos y medallones circulares, con rostros de personajes civiles, por encima aparece una masiva cornisa de rítmicos entrantes y salientes que van al compás de los. Ejes verticales de composiciones. De inmediato, por encima del entablamento, se levanta la fr frontispicia, donde en la parte inferior aparece un banco enriquecido con guardamelletas, cuadríferos y co cornupios, adornado cada sección correspondiente a las tres calles interiores. El remate del frontispicio se marca con un soberbio recorte mixtilíneo que enfatiza el ascendente carácter de la portada. Aquí se encuentra el nicho principal con la imagen de San Sebastián, cobijado por una excelsa concha encima de la cual aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, apoyado sobre una elegante peana flanqueada a la imagen del Santo Patrón. Un par de escalonadas molduras que terminan en masivas roleos sobre las cuales aparecen gravitados por un par de angelillos portando coronas de adviento. En el costado opuesto a la torre, una piana formada por retropilastres con medias muestras empotradas de fuste estriado soportan la imagen de Santa Bárbara, virgen y mártir, santa patrona de los mineros y protectora contra los rayos y, los, y centellas. El campanario es una estructura que, a pesar de haber quedado inconclusa, se le agrega una segunda historia del principio del siglo XX. De un cuerpo, la torre se eleva sobre un zócalo engalonado por molduras y resaltos barrocos, cuyas esquinas son ceñidas por singulares columnas losángicas, arcos de medio punto, rompen cada uno de los parámetros, decorados con forma geometrizante que se mezcla con figuras vegetales, combinados con pilastres tableados. El estrapornio, remata del campanario, se forma por una bóveda un tanto elevada, de cuatro secciones a la viadas que inciden en la linternilla de la cúspide. El zócalo sobre el cual arranca la cúpula no es otra cosa más que el rodapié de lo que debió haber sido el segundo cuerpo del campanario, sobre el cual se construyó ya en el siglo XX. El remate formado por una cúpula peraltada de cuatro gajos con una linternilla integrada por ocho columnillas que sostienen una pequeña y media naranja combinada con una cruz de fierro fundido. El macizo mechón. Que soporta el campanario, se adorna con dos veanos, una en forma circular y abocinada hacia el exterior, ubicada en la mediana del paramento frontal bajo este último, una, una ventana rectangular ricamente engalonada con lacerías, roleos y motivos vegetales, coronados por una significativa veracruz, cobijados por masivas venerias. Un par de jambas y dintel recto enmarcan el acceso que comunica con el tiro, en que se aloja el caracol de la escalera que comunica hacia el coro y el campanario, ornado por una sencilla tablada continua. El vano se abre hacia el exterior con la sección lateral del antrio justo en el ángulo formado por la intersección de los planos exteriores del paramento, por la intersección de los planos exteriores del, y de la nave, y el, mach, y el machón de la torre, rompiendo también con el modelo común del caracol. Contendido la estructura de la base del campanario. La sacristía, pequeño espacio cubierto por una bóveda de cañón corrido, muestra una sencilla portada a partir de un arco cenopial soportado con pilares adosados y rematado por una concha sobre el entablamiento. Aparece un, a una cartela con la leyenda, a devoción del señor marqués de Pánuco, se hizo esa sacristía en el año de 1785. El acceso a la sacristía se abre con una escolta de guardacantones que, sobre el peldaño que forma la meseta de entrada, representan a dos personajes visitando la indumentaria militar a la usanza de la época colonial, elegantemente ataviada con un calzón corto, chupa y casaca. Misteriamente decapitado, nuestro muestra un poco más de medio cuerpo en una actitud defensiva, tomando por el puño izquierdo un sable desvainado. En contraste con la complejidad del frontispicio, las portadas laterales muestran su sencillez. Estas se han resuelto con arcos de medio punto, enmarcados con pilastres tableados y un motivo floral como aderazo en la clave. Al interior del templo, el, al compararlo con la portada principal, resulta de una sencillez bastante notoria. Aunque la mayor impresión de la, se la lleva el excelso friso ricamente ornamentado, decorando el el campo bajo de la cornisa. Hay una serie de quiméricos, grotescos, psicoformes de rostro humano y alas, a veces de aves o de insectos, pulúan en un campo fecundo en flores y hojas. La cubierta se forma por una serie de bóvedas de aristas en las que los arcos laterales que la sustentan aparecen claves ornamentados con anagramas. Otros motivos religiosos, en tanto que a vegetales decoran una. Nervadura que aparece en las aristas de la bóveda. Interesante es también la propuesta formal de la pequeña portada en interior que conduce del presbítero hacia la sacristía. Desde un arco cenopial se abre apoyado en un par de jambas enriquecidas con los ángeles de superficie apiñada y una concha que adorna el ápice, mientras dos manojos vegetales cubren el paramento. El remate es una frontis cenopial con una ventana ella que encierra una cruz. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.